Buenas noches y bienvenidos una semana más al espacio musical de Televisión Marchena que lleva por nombre Música en Clave. La verdad que siempre es un gustazo recibir por nuestro plató a nuevas caras en el mundo de la música y también caras ya veteranas que lleva pues bastante año acompañándonos. En el programa de hoy tenemos un gustazo de volver a querer, ¿no? Y vuelvo a querer de que nos acompañen de nuevo unos artistas que estuvieron por aquí por nuestro programa hace ya algunos años, pero hay que decir que estuvieron por Marchena también hace poquito. Por tanto, era ya una cita obligatoria que estuvieran de nuevo en Marchena, pero más aún si es en este plató y si es en compañía de Lubricán. Lubricán, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. La verdad que por este plató hace por lo menos 3 años que no nos vemos, pero en Marchena, oye, no hace tanto, ¿eh? Estuvimos en la pasada Nochebuena, vaya Nochebuena que pasamos, ¿eh? Digo, ¿verdad? Un ratito muy agradable. Echamos una noche espectacular con muy buenos compañeros. Y con el equipo espectacular, por supuesto. Y ahí nos falta un detalle, ¿eh? Y con muy buena música, que es lo que nunca puede faltar. Pues, y volver a querer, ya decía yo también en la presentación, porque estamos hablando de un single que lleva relativamente muy poco, ¿eh? Lleva unos días, pero me van a permitir la expresión, está pegando el pelotazo gordo, porque parece que llevamos escuchándolo toda la vida. ¿Por qué? Porque lleva la huella que Lubricán ya ha introducido, ¿no?, en el corazón de todos los que amamos esta música. Bueno, sí, eso siempre se intenta cuando se saca un tema nuevo, pues intentamos siempre, obviamente, plasmar nuestra música, nuestro estilo musical y siempre intentamos pues que guste y que dé el beneficio de tanto tiempo de lucha y tanto a nivel de arreglo como a nivel musical, como todo. Uh-huh. Y este tema pues parece que está gustando mucho y está rodando muy bien, la verdad. Bueno, y este tema y el que salga seguramente que todavía no se ha escrito y lo que hemos escuchado, porque es que es lo que he comentado, ¿no? Lubricán ha conseguido algo muy importante, ¿no? Tener esa huella propia, ¿no? Esa seña de identidad que cuando lo escuchamos decimos, son Lubricán, ¿no? Al fin y al cabo, eso es gracias a la constancia, me imagino, Tachu, Marco, del trabajo de estos años, ¿verdad? El trabajo duro. Son más de 20 años juntos. Es más, el primer disco nuestro fue en el año 2022. En el año 2002. Digo, yo 22 como que llevan muchos años cantando. Hace más de 20 años, pero que lo que sí es verdad es que ya llevábamos nosotros 3 o 4 años antes, ¿no? Haciendo pues pequeños bares y pubs, historias, ¿no? Como toda la gente empieza, ¿no? Correcto. Y sin repertorio propio. Entonces, claro, cuando ya nos propusieron hacer lo que es el primer disco, que fue una productora que ya no existe hoy como tal, uh-huh, arrancamos en esto pues prácticamente como un hobby y lo hemos querido considerar nuestro trabajo con el día a día, ¿no? Y para ello pues se requiere una dedicación, unos sacrificios y una constancia y un trabajar que esto nunca tiene de... Porque claro, es que toda la gente ve, que de hecho tenemos compuesto un tema sobre lo que te voy a contar ahora mismo. Toda la gente ve cuando tú te subes al escenario y das el concierto y tal, pero para llegar a ese momento ha habido muchas horas de trabajo, ha habido muchos días, hay mucha gente comprometida. Hay letras compuestas, hay horas de ensayo, estudio, de músico, correcciones, de cansancio, carreteras, kilómetros, etc. Entonces eso, bueno, eso te reporta grandes beneficios cuando termina el concierto, pero lo que sí es verdad es que conlleva un gran sobreesfuerzo, ¿no? Bueno, has dicho muy bien una palabra, porque evidentemente estamos hablando de la palabra trabajo, uh-huh, que él tiene, pero has subrayado también sacrificio, y es que es lo que comentas, ¿no? Muchas veces lo hemos recalcado en todos los programas que llevamos, creo que es raro el programa que no hablamos de ello, la música no solamente subirse al escenario y estar 3 o 4 minutos, que es lo que dura la canción. Esa canción de 3 o 4 minutos, como el tema que estamos promocionando en la noche de hoy, pues lleva muchas horas detrás, ¿no? Mm. Desde que se ha escrito esa letra, como se ha ido adaptando, ensayando, a la hora de grabar, la verdad que todo es un sacrificio, y que, bueno, parece ser de que poquito a poco se va entendiendo, ¿no? Y esto hace de que se valore aún más el trabajo, la vida de un artista, que, bueno, entre todos estos motivos, pues sumamos, por ejemplo, de que se vive prácticamente en la carretera, ¿no? Porque hoy los que están aquí con nosotros, posiblemente mañana lo veamos en otro punto. En fin, una vida de artista siempre es muy sacrificada y siempre tenemos que darle ese respeto que en este caso se merece. La verdad que me ha gustado también mucho ese anticipo que me has dado de... como me gusta a mí, lo tengo bien enseñado, ¿eh? Anticipo y exclusivas. Pero bueno, ya bromas aparte, la verdad que comentabais en un nuevo trabajo, ¿no?, que estáis ahí elaborando, fíjense hasta dónde llega el compromiso de este grupo
que en el día de hoy estamos promocionando un tema, pero es que no por ello nos podemos quedar ya aquí encasillados, sino que ya estamos pensando en el próximo, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, siempre. Eso lo estamos hablando antes. Hoy en día, por desgracia, digamos, pues no se están grabando muchos discos, ¿no? Cada dos años pues haces un disco completo, o cada tres, pero cada vez se vende menos, y lo tenemos todos los soportes digitales y cuesta mucho trabajo. Lo estábamos hablando de años anteriores, de eso, de que tú sacabas un disco a final de año para poderlo vender, quiera que no, un poquito más en regalo de rey y tal, que había la promoción del año siguiente, pero tú ya en junio, julio, agosto tenías que estar mirando rápidamente temas, porque en septiembre, octubre o noviembre entrabas otra vez en el estudio para el año siguiente y no te daba tiempo a exprimir el disco del año pasado cuando tienes que estar. Hoy en día tenemos esa pequeña tranquilidad de que como nada más que se están haciendo singles, pues normal, casi todos los músicos estamos haciendo eso, o cantantes, que grabas un par de singles, tal, echas el año, o sacas uno, después dentro de dos meses sacas otro, en fin, cada uno tiene su, ¿cómo te diría yo? Su sistema. Su planteamiento, sistema o... Digamos que bueno, el tema de formato físico, en este caso el disco, ha quedado ya más bien como para hacer una recopilación de los diferentes singles que se van sacando durante el año, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que es algo que se mantiene por amor a la música, al formato físico en general, pero realmente, siendo honestos, lo que se escucha es la música a través de las plataformas digitales, cuando vamos en el coche, cuando estamos en casa, al fin y al cabo, los tiempos cambian y la música se va adaptando pues a las comodidades que vamos teniendo las personas, ¿no? Porque la música es un complemento para seguir sumando. Pero oye, yo soy también de los que le gusta mantener el encanto, ¿no? Del formato. Sí, por supuesto. El romanticismo. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena porque en los formatos digitales, claro, es muy frío, ¿no? Es muy fácil, es muy accesible para toda la gente escuchar, porque es de comprender también que el que quiera seguir a 3, 4, 5 artistas para comprarle el disco. Un disco rondaba o pues lo sigue rondando, y yo es que me voy ya a ¿sabes? Sí, correcto. Pero sigue, que los discos siguen, ¿no? Pero claro, ahora estamos metidos pues en lo que es el formato digital. Un disco estaba pues en 15 o 20 euros. El que quisiera comprarse 4, 5, 6 discos es un desembolso económico importante que no todos pueden soportar. Esto acerca más al público toda la música. Pero que lo que sí es verdad, que a los que nos gustaba bichear un poquito todas las letras, autores, compositores, pues los músicos colaboradores, anécdotas incluso, en fin, eso se ha perdido o se va a ir poco a poco perdiendo, porque es inevitable, ¿no? Por el avanzar propio de la... Pero de todas formas, a lo que estás comentando, creo que aún quedamos un grupo de personas que seguimos defendiendo este amor propio, ¿no? Por el formato físico, sí. Que de hecho hay otros artistas que incluso sacan sus adaptaciones, evidentemente en CD, pero también en vinilo, para volver a retomar, ¿no? Esa época se ha puesto de moda. Nosotros, por ejemplo, desde cuando firmamos con, en este caso, Adriático Records, con Lola, pues en principio nos dijo que íbamos a grabar singles, ¿no? Y luego, si después iba la cosa bien, pues que todo lo que grabáramos lo meteríamos en un disco, en un CD, ¿no? Sí, sí. O sea, que no está descartado de que cuando tengamos 8 o 10 temas, pues lo mismo lo sacamos, pero claro, cada cierto tiempo, ¿eh? No es como lo que hemos estado comentando, que no es igual que antes, que... O sea, ya no se vende ya por tenerlo todo lo que tienes grabado. Sí, lo que hemos comentado, ¿no? Una recopilación de singles que hemos tenido. Al fin y al cabo también tiene su lado positivo, y tener singles durante el año nos permite tener siempre activo el grupo, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos con este magnífico tema, pero dentro de X meses pues tendremos un nuevo tema de Lubricant. Posiblemente. Y una forma de que siempre estemos rodando, actualizados, ¿no? Con el tema de la música. Y aquí, mucho hablar, pero poco predicar. Yo estoy viendo aquí a Marco, que habla poco, pero con su la guitarra no la soltamos. Es que no me dejan. No me dejan. No, hombre, hay que preguntarle directamente. Hoy estamos los dos habladores. Pues, Marco, por favor, tú que eres aquí el director de orquesta, a ver si nos puedes sorprender con algo. Sí, vamos a hacer, como luego vamos a interpretar en el escenario el single nuevo, vamos a hacer un par de pinceladas de canciones anteriores. Vamos a hacer un tema que se llama Aniversario, que lo tenemos en el disco de 2020. Espero que les guste a nuestros telespectadores. Oh.
Hoy me desperté pensando que estamos de aniversario. Estamos de aniversario, hoy me desperté pensando que estamos de aniversario. Después de todo lo vivido, esto hay que celebrarlo. Tú pisabas otro suelo, yo poco más que un don nadie, y todo lo dijo el tiempo. Me paro un rato a mirarte y es verdad, no te merezco. A que no te lo esperaba, pero he tenido el detalle. Mira la fiesta que he preparado para celebrar contigo. Hoy es un año que me has dejado. Pues la verdad que no me lo esperaba, de que habéis tenido este gran detalle, detallazo diría yo, para el pueblo de Marchena, pero en especial me tengo que sentir un poco, permitirme, afortunado, porque es que tener aquí a Lubricán y que suenen estas voces clásicas del mundo de la sevillana, pues le ponen a uno los vellos de punta, ¿eh? Y no exagero, ¿eh? Qué auténtico privilegio. Para eso que venía al plató, ¿no? Por supuesto. Y además, están ahora mismo con la voz en su punto. Es que es la mejor hora para poder cantar, ¿eh? Por supuesto que sí. Por la noche. Bueno, pues me imagino que también eso puede ser un poco sinónimo de que afortunadamente la agenda la vamos completando, ¿no? Precisamente de eventos, de futuros contratos que, bueno, ya estamos aquí abiertos para que suene Lubricán por todos los rincones de Andalucía, prácticamente. Ya podemos adelantar hoy que el próximo día 28 de febrero estamos en, pues, en Villa Manrique de la Condesa, Sevilla. Sí. Un pueblo que está al lado de Hinojo, perdón. Y nada. Sí, a las 5 de la tarde. Bien. Entrada pues completamente libre. Otro concierto cerrado en Bollullo del Condado, en Huelva también, en mayo. Que no recuerdo el día. Muy bien. Y el teléfono está que no para, así que. Bueno, eso es solo un anticipo, porque. Que se prevé que se van a cerrar cositas este año. Así que. La verdad que estamos viendo desde muy pronto, será por las elecciones, por. No sé. También, mejor los Adriáticos Records, está también la mujer dándolo todo también. Hombre, claro, claro. Tiene mucho que ver, seguro. Hombre, sí, Lola, sí. Conociéndola desde aquí, seguro. No, por supuesto. Enorme, es una mujer muy constante con su trabajo y seguro que está ahí moviendo seguro. Todo lo posible para que la música, no solamente de Lubricán, sino de todos los compañeros que formáis esta gran familia, sí, pues claro. Suenen por los rincones de nuestra tierra, que por otro lado es lo que tiene que hacer, ¿no? Seguro, la verdad es que es una gran casa discográfica y nos sentimos muy cómodos con ellos ahora mismo, que llevamos poco tiempo, pero el tiempo que llevamos nos sentimos como en familia y la verdad que hay mucha claridad y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, le mandamos también aquí un abrazo a David, que lo hemos dejado solo, el pobre sin David. Pero si es que David parece un rey. Está viéndolo sentado ahí. Está viéndolo. Es nuestro fan número uno. No se pierde ni un programa de música en clave. ¿Sí? Lo que pasa es que me he dado cuenta que solamente viene cuando vienen artistas Adriáticos Records. No sé por qué será, ¿verdad? No sé. Bueno, pues la verdad que, como estábamos diciendo, es un auténtico privilegio, lujazo, contemplar la música de Lubricán, que comentábamos también al principio de la entrevista, de que ese trabajo había hecho ganarse un sello propio, ¿no? Y la verdad que ya vuestro nombre está junto al de muchos grandes grupos que han pasado por el mundo de la sevillana y me imagino que cuando comenzasteis justamente a iniciarse en esto de la música, posiblemente las expectativas no serían tan altas, ¿no?, como habéis conseguido hasta el día de hoy. Pues la verdad es que no. Pues, hombre, como ha comentado antes Víctor, nosotros empezamos del coro rociero, luego ya hicimos el grupo, nos lo tomamos un poquito más en serio. Grabamos nuestro primer disco, pero en el pueblo ya había habido algún que otro grupo más, que había a lo mejor grabado un disco, dos discos, tres discos y la verdad es que tal grupo a lo mejor no habría llegado a mejor puerto. Nosotros más o menos nos imaginábamos lo mismo, vamos a grabar, nos gusta, pero esto fue a más hasta que, bueno, aquí estamos todavía, después de veintitantos años. También cuando vamos y tú cantas en Madrid o cantas en Bilbao, o cantas en Zaragoza, gracias a Dios hemos andado toda España, y tú ves que la gente canta en tus temas y te piden temas, cantarme a la otra. Es que se lo saben mejor que nosotros. Cuando tú estás por ahí, es cuando tú, digamos, te ves que tu trabajo está funcionando y obviamente te obliga a cultivarte más en el mundo de la música y a ser más exigente contigo mismo porque tienes seguidores, tienes personas que te siguen y por respeto nada más a esas personas y a tu público que te sigue, tú tienes que, que,
que trata tu trabajo como un paño, porque gracias a ellos nosotros seguimos este montón de años aquí. Bueno, la verdad que habéis perfectamente demostrado que cuando hablamos de que la música del Vaticano se sigue, pues lo hacéis pues con estas pruebas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si el público se sabe la letra de vuestra sevillana, es porque os escucha, evidentemente. No es porque diga, no, me gusta escuchar la sevillana y os escucho entre otros tantos. No, no. Cuando se saben la letra es porque son de los conocidos como hartibles, ¿no? De que ponen constantemente lubricán varias veces y, bueno, es lo que decís vosotros, ¿no? Al fin y al cabo, es una responsabilidad, perdón, porque al fin y al cabo, bueno, se sabe la letra mejor que ustedes. No se puede, sí, sí, sí. No se podéis equivocar ni cambiar este bicho ni improvisar porque tenéis al maestro observando. Es que no te lo perdonas, es que te lo replican después. Os habéis equivocado en el tercer palo de la sevillana tal. Mira que no son tres. Yo no, te acuerdas, me pasó en Madrid y no es que sean muchos, son 13 discos, que sí, pero 13 discos, cada disco mínimo tiene un número de 10 o 12 temas, más lo que. Y no me acuerdo qué. Cantarme, digo. Ese tema no es mío. Yo ni me acordaba. Lo pidió del segundo. Claro, lo pidió hace poco y ya tema del primer disco, ¿eh? Del primer disco, claro, del segundo. Disco. Pues yo no me acordaba. Digo, ese tema no. Y digo, y él, que sí, hombre, que es verdad. Digo, esta cosa más es verdad. Y yo no me acordaba ya de ese tema. Por lo tanto, señores productores de la discográfica, es más factible que contraten al público para que hagan la biografía que a ellos mismos que se saben los temas. Bueno, siempre es un alivio, ¿no? Saber de que el público os quiere tanto, sí, de que sí. Os sigue. Y además, bueno, me parece fantástico de que algo también muy bueno que tenéis es que sacáis unas letras prácticamente para todo, porque os he visto desde hacer versiones de adaptaciones, ¿no? De diferentes artistas, a hacer villanas propias, cantarle a todo, y me imagino que como unos enamorados que soy de Huerva, como no puedo ser de otra forma, el Rocío también lo lleváis por bandera. Sí. Por supuesto, hombre, somos de Hinojo, Hinojo está en el enclave de Doñana, de hecho tenemos mucha término municipal dentro del mismo Parque Nacional de Doñana, y estamos muy cerquita de Rocío, estamos por el camino de Hinojo son 22 kilómetros más o menos. En el día, vamos, que lo hace una hora, o sea, en 3 o 4 horas hace. Hacer el camino. Obviamente, nuestros temas son rocieros, muchos de ellos, pero tampoco nunca nos queremos encasillar en solamente en temas rocieros. Como tú bien has dicho, miramos muchas letras, buscamos letras social, entre comillas, bonitas para gusto de todo el mundo, para casos particulares de que cada persona que lo escuche se sienta identificada, se sienta que le dé un pellizquito en el corazón escuchando ese tema y dice, esto mismo me ha pasado a mí. O, en fin, siempre no queremos tampoco encajarnos en. Por ejemplo, pues Romero era un grupo rociero por excelencia, ¿no? También sacaba muchos temas, pero era un grupo rociero. Nosotros, que le seguiremos cantando, por supuesto, al Rocío, ¿no? Pero nos gustan nuestros temas y en nuestros discos hace un variado bastante, un abanico bastante amplio para intentar, digamos, tener más repercusión mediática con la gente con y con público, digamos, y con más público. Centrando en un estilo concreto, sino que, oye, dentro de la sevillana, lo rica que es y lo que la hace es poder cantarle prácticamente a todo. Hay sevillanas que le cantan hasta los churros con chocolate, que lo mismo le cantan al público, que le cantan al Rocío, en fin, es que la sevillana te da tanta libertad que, bueno, pues permiten que disfrutemos. Me ha hecho antes también referencia, Marco, cuando hablabas en vuestros comienzos, ¿no?, que también, oye, se veíais reflejados en otro grupo de la época. Contadme, ¿a quién seguíais un poco como referencia? Bueno, yo particularmente me gustan los Ecos de Rocío. Yo creo que mis compañeros prácticamente igual, pero siempre hemos mamado de varias fuentes. Siempre nos ha gustado, como ha dicho Víctor, los Romeros de la Puebla, los Marismeños, Sal Marina. Eso lo hemos mamado nosotros todos y de ahí hemos cogido, siempre intentando, que yo creo que lo hemos conseguido, tener nuestro propio sello o estilo, digamos, ¿no? Pero la verdad es que, hombre, desde pequeñito pues, lo que teníamos era eso, esos grupos como referencia, ¿no? Bueno, y hablando aquí del Rocío, hablando de Ecos de Rocío, que por cierto están en el año de su retirada, sí. Llevan bastante años cumpliendo con la música de nuestra tierra. Y hablando de tantas sevillanas rocieras, si yo pido aquí un poco atacada un pequeño palito de algo rociero, nos lo podemos interpretar. Claro. Pues hay que decidir cuál, ¿no? O ya lo tienes decidido. Él se lo guisa y él se lo come todo. El que la lleva la manda. ¿Vamos a hacerle de mi medalla? O... Venga, claro. Vámonos.
ni medalla no de plata, ni es de seda su cordón. Y es de seda su cordón, mi medalla no de plata, y es de seda su cordón, mi medalla no de plata, ni es de seda su cordón. Y es de seda su cordón, y no la llevo colgada, porque va en mi corazón, y no la llevo colgada, porque va en mi corazón. Sin medalla, ni sombrero, ni caballo, ni carreta, camino por el sendero y soy más rico que nadie al lado del carretero. Pues escuchando una sevillana con tanto sentimiento y además viendo a Marco tocando la guitarra, me vaya a permitir que haga también un homenaje, porque también recientemente nos ha dejado alguien muy cercano, en este caso Dani Vélez, sí, señor, gran guitarrista. Y me voy a permitir que este tema, que es muy sentimental, se lo dediquemos a él. Por supuesto. Porque precisamente escuchando esta sevillana, ¿no?, y viendo esa guitarra, pues creo que es un poco de justicia hacerle ese homenaje. Y de hecho, desgraciadamente, habíamos quedado este fin de semana que entra ahora, porque él venía a la gala nuestra el día 28 a tocarnos la guitarra. Desgraciadamente, pues sabemos claramente de que no va, conociendo, no va a ser posible. Pero conociendo a Dani y sabiendo el cariño que nos tenía a todos, yo sé de sobra que está aquí con nosotros y está disfrutando de este programa, que al cual admiraba mucho, y esta música pues hace, ¿no?, de que este homenaje siga vivo. Por tanto, creo que era un poco de justicia hacer este pequeño paréntesis, claro, y dedicarle el tema, por favor, justicia, con no, todo el respeto del mundo. Al porque contrario, creo que si era músico nuestro, nosotros lo queríamos. Eran palabras mayores, ¿no? Pues ya han visto qué maravillosa es la música, que nos sirven para hacer homenaje, para rendirle el auténtico sitio, ¿no?, que se merecen estos grandes artistas. Y para ello, pues bueno, lo han demostrado, que tienen esa virtud, ese don de cantar con el sentimiento, de nuestra tierra, que son las sevillanas, con el sentimiento de la devoción, en este caso a la Blanca Paloma, a la Virgen del Rocío. Y en este caso, ¿cómo no lo vamos a querer? Pues claro, y lo vuelvo a querer, porque es que al fin y al cabo, quien escucha Lubricán es como un veneno que te atrapa y dices tú, tengo que seguir escuchándolo. No puedo parar. No, los quiero mucho demasiado. No, es que han visto ustedes a lo largo de la noche que es que no mentimos, ¿no? Tienen un sello, un estilo, como comentaba antes Marco, que desde luego es maravilloso, ¿no? Es de justicia. Si yo pidiera ahora, por favor, de que me definierais qué es para vosotros la música, ¿qué terminación le dais cada uno? Pues la música es el todo. Yo es que no tengo otra palabra. Yo me recuerdo de, pues, las sevillanas concretamente más todavía, ¿no? Porque es lo que hemos mamado y es lo que nos ha identificado y es lo que nos ha unido siempre a vivencias personales propias nuestras, ¿no? Entonces, yo recuerdo de ir con mi padre en el coche, por ejemplo, escuchando. Yo con 3 o 4 añitos. Uh-huh. ¿A dónde vas, luna, tan triste? Sí, y yo tararearla con... O sea, que hay vivencias que nos unen a eso. Y pues lo que es la música es que no solamente reporta, pues, lo que estábamos comentando antes. No hay un trabajo nada más, sino que hay una recompensa, ¿no? Cuando hay personas escuchándote cantar y cuando tú ahí terminas el concierto, uh-huh, y se abrazan a ti llorando, gracias, eso no está pago ganas. Y eso lo es todo, ¿no? Pues que es lo que te reporta. Pues es la felicidad, el cariño, la ternura, el sentimiento, es el todo. Podría pasar todo el día escuchando perfectamente a Tacho, porque es que lo ha escrito con tanta emoción, ¿verdad? Se ve que lo sientes, Tacho. Es una forma de vida, en definitiva. Como habrá, y las hay, 20.000 formas de vida, pues la música es otra más. Para nosotros una de ellas. Exactamente. Es una necesidad, diría yo, porque es que aquel que vive sin música, con todo el cariño del mundo, esto estoy mintiendo. Todo el mundo le gusta la música. Todo el mundo. Da igual. Es igual estilo musical. Si no te gusta la música, estás triste todos los días. Totalmente, totalmente. Y si es música de Lubricán, dicen que funciona más, ¿eh? No sé por qué. Bueno, pues aquí estamos hablando de música, estamos hablando de estilo, estamos hablando de un nuevo single. Nos han dado anticipo, mal, porque nos han puesto ahora los dientes largos y queremos escuchar más. Aquí no podemos parar de disfrutar de Lubricán. Así que, si os parece, pues vamos a ver un cachito de este magnífico videoclip. Claro, hemos tenido oportunidad, supuesto, de ver, y invitamos, por supuesto, que vean a través de las plataformas digitales, además una forma muy sencilla, gratuita, cómoda,
Y a continuación, pues nos despedimos en el escenario con La Puerta Grande. Aquí sí prometemos que van a cantar Los Cuatro Palos, porque tenemos que disfrutar y despedir el programa de hoy como se merece, con la gran compañía de Lubricam. Fueron tus cosas las cosas perdidas que pude sentir. Fueron tus cosas las cosas perdidas que pude sentir. Fueron tus cosas las cosas perdidas que pude sentir. Que pude sentir. Y tan hermosa tu boa escondida, sensible y sutil. Y tan hermosa tu boa escondida, sensible y sutil. Ahí quedaba este anticipo de un tema que pueden visualizar y, como hemos dicho, a través de las redes sociales, hacen que de verdad no se pierdan nada de las novedades que nos trae Lubricam, no solamente hasta la noche de hoy, sino todo lo que viene por delante, porque, como hemos dicho, ellos amenazan en seguir conquistando corazones con su música, como no puede ser de otra forma. Pues Marco, Víctor, Tacho, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y vuelvo a querer, ¿no? Vuelvo a querer de que suene vuestra música en este escenario y que nos sigáis conquistando, como estamos diciendo, con la música, con ese sello tan propio que solamente se va a hacer Lubricam. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, hombre. A vosotros también. Un placer, tremendo. Como siempre. Y que no sea esta vez tantos años, ¿eh? En volver a esta casa. O no, que... el año que viene aquí otra vez. Bueno, y antes. Se va tirando para arriba. Seis meses, seis meses. Veranito. Mitad y mitad. Veranito. En el contrato pone eso, ¿eh? Seis meses. Cuando digáis, no hay ningún problema. Cuando queráis, esta es vuestra casa, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga. Que había en tu piel, que cayó preso, que te dé el perfume que había.
con discreción, que con discreción fueron tus manos las manos seguras, que con discreción fueron tus manos las manos seguras, que con discreción. Buscando un amor, acariciaron mi...